La octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross se desarrolló el pasado 10 y 11 de septiembre en la pista Mototrack 3, ubicada en Aldea Lo de Diegues del municipio de Fraijanes. Nos trasladamos con Andrea, que se encuentra en la pista. La adrenalina del motocross reunió a todos los pilotos apasionados por las motos en la pista Mototrack para poder llevar a cabo la octava fecha de este campeonato nacional. La pista estuvo bastante técnica y un poquito complicada porque la lluvia se hizo presente, pero ya no te cuento más, mejor acompáñame a conocer los siguientes detalles de todo lo que sucedió en esta octava fecha. Este campeonato cuenta con el aval y el apoyo y plena organización de la Federación Nacional de Motociclismo, quienes velan por la seguridad de cada uno de los pilotos para que la competencia se lleve a cabo dentro de un perímetro adecuado, sobre una pista muy técnica que exija gran desempeño a los pilotos. La competencia dio inicio a las 8:30 de la mañana con una increíble participación de pilotos tanto de la ciudad como del interior, que viajaron para poder estar presentes en esta fecha. Durante la competencia del día sábado, la lluvia se hizo presente al filo del mediodía. Algunos pilotos tuvieron que lidiar con la lluvia compitiendo sobre una pista lodosa. El campeonato nacional ya se encuentra en su recta final, faltando únicamente dos fechas para conocer a los campeones. La competencia inició con la categoría MX1C y veteranos A y B. Una competencia muy fuerte en donde nuevamente se vio un fuerte desempeño del piloto Tyron Cordón con Sangre Zacapaneca, quien entra a darle mango a fondo dentro de la pista para ganar un lugar en el podio. Esta competencia no fue de buena suerte para el reconocido piloto Hugo Mexicanos, quien se posiciona en la segunda casilla en la tabla general de la categoría Veteranos B, pues debido a la lluvia y problemas serios de salud, no pudo dar el 100% de su esfuerzo, quien lastimosamente no pudo continuar la competencia en la categoría MX1B por problemas mecánicos de su motocicleta, pues al momento de entrevistarlo, manifestó que partió el aro de su moto. Bueno, Hugo Mexicanos, bienvenido a Pasión por las Motos. Creo que en esta competencia, pues, lastimosamente no te fue muy bien. Cuéntanos, ¿qué pasó? Te vimos ahí a media pista tirado. ¿Qué pasó? Fíjate que el día de ayer, por condiciones de salud, quedé en cuarta posición. El día de hoy logré recuperarme un poquito, aunque las condiciones de la pista no fueron óptimas. Iba en primer lugar, pero en la última vuelta, como tres curvas antes de llegar a la meta, tuve un percance con otro piloto y quedé en cuarta posición, o sea que en la general estoy cuarto. El día de hoy no podré competir la MX1 ya que partí el aro de mi moto, pero espero estar listo para la próxima oportunidad y representar a mi team BRC como siempre lo hago, con honor y con orgullo. Luego fue el turno de una de las categorías más nutridas de este campeonato. Hablamos de la 85 centímetros cúbicos, quienes se adueñaron de la pista durante 25 minutos más una vuelta. Los pilotos toparon a filo el mango de su motocicleta, remontando posiciones y peleando fuertemente dentro de la pista. La pista húmeda fue uno de los principales obstáculos, pero no fue impedimento para realizar un buen papel. Después de la vuelta extra a la pista, la bandera cuadros en la clasificación A fue para Dorian Batres, en la segunda posición Sebastián Gudiel y de tercero Alexandro Urrutia. Luego fue el turno de la categoría MX12, adueñándose de la pista durante 20 minutos más una vuelta. Durante todo este lapso de tiempo, los pilotos fueron desempeñándose de la mejor manera, peleando posiciones y escalando poco a poco hacia los primeros lugares. Aquí se pudo observar una dura batalla dentro de los pilotos que desde un principio se colocaron en las primeras posiciones. Vimos a Dani Rojas peleando arduamente con Dani Ventura, quien iba en segundo lugar, tratando la manera de remontar una posición. El esfuerzo del piloto Rudy Solares fue muy notable y es por esta razón que se lleva el primerísimo lugar, seguido por Dani Ventura y completando el podium de los campeones, Dani Rojas en el tercer lugar. ¡Y tenemos una caída! El piloto no pudo dominar su motocicleta y se va directamente al suelo. Luego llegó el turno de los pilotos de las categorías 65 centímetros cúbicos A y B, una categoría bastante nutrida en donde se ha podido ver un fuerte crecimiento que ha tenido cada uno de los pilotos en el trayecto de las competencias. Tuvieron una dura pelea durante 20 minutos más una vuelta. El clima ya empezaba nuevamente a dar amenazas de lluvia, tornándose el viento fresco y con un poco de frío,
lo que cambiaría totalmente el panorama de la competencia. El primer lugar de la clasificación A fue para José Morales, seguido por Renato Linares, y en tercer lugar el piloto Kevin Meléndez. Las valientes mujeres también tuvieron una participación muy especial. Las apasionadas por el motocross y la fuerte adrenalina se apoderó de la pista por 20 minutos más una vuelta. En esta categoría se vieron a las tres mujeres que van liderando la tabla general de posiciones en dura pelea por los primeros lugares. Alexandra López se lleva nuevamente el primer lugar con la puntuación perfecta. Le sigue Paula Barrientos en el segundo lugar y María José Arévalo en tercer lugar para completar el pódium de las campeonas. Las motos 50 centímetros cúbicos A y B y los más pequeños de la Piwi demostraron que no importa la edad para desarrollar una buena competencia dentro de la pista. Aquí notamos que la pasión por las motos se lleva en la sangre desde pequeños, siendo ellos el semillero de futuros campeones del motocross nacional. La 50A fue liderada por Mauricio Castañeda, mientras que en la B el liderato fue para Adrián Méndez, mientras que en la Piwi el primer lugar se lo lleva Valentín Gallardo. Al filo del mediodía se presentaron en el partidor de salida los pilotos de la categoría MX2A y MX2B, quienes durante 25 minutos más una vuelta encendieron el ánimo de todas las personas que llegaron al recinto para apoyar a sus favoritos. En esta categoría los principales protagonistas de la clasificación A fueron Rodrigo Bardales y Tony Martínez, quienes se pelearon codo a codo por ir en la delantera. Tony sufre una caída y baja hasta la segunda casilla, mientras que Rodrigo Bardales sube al primer lugar. En la clasificación B, Artemio Guevara demostró su increíble participación luchando contra el lodo y la brisa que ya estaba haciéndose presente. Los demás contrincantes le exigían gran presión, pero esto bastó para que Artemio, más conocido como Lapo Guevara, apretara el mango y le pusiera más ganas a la competencia. Y fue así como pasa a la meta y la bandera cuadros con el primer lugar. ¡Ay! ¡Tenemos una caída! El piloto no pudo controlar la presión y pierde concentración, por lo que sufrió una caída. A finales de esta competencia, la lluvia se hizo presente nuevamente y mientras más pasaban los minutos, la lluvia era más intensa. Los que más sufrieron en este obstáculo fueron los pilotos de la categoría MX1A y B, siendo esta competencia más esperada por muchos de los apasionados por las motos que llegaron al lugar. La lluvia cada vez se hacía más fuerte, pero los pilotos aún así salen del partidor con el mango a tope, remontando posiciones y no se dejaron intimidar por la lluvia en ningún momento. Aquí compiten los pilotos más experimentados del campeonato, entre ellos el actual campeón Juanito Martínez, quien se vio enfrentando un gran problema en el partidor de salida. La moto se le apaga y no puede salir con todos los competidores, pero aún así logra encenderla y sale a la pista con mucha adrenalina. El costarricense Esteban Castillo dijo presente en la competencia teniendo un perfecto dominio de su motocicleta a pesar de la fuerte lluvia y el lodo en toda la pista. Los pilotos supieron controlar la situación y mantener el mismo ritmo. Juanito Martínez logra acercarse a las primeras posiciones y es de esta manera como sube a lo más alto del podium. Tenemos otra caída, la pista y la moto no hicieron equipo y llevaron al piloto al suelo. La fuerte lluvia y el lodo que provocó en varias partes de la pista hicieron perder el control de varios pilotos, mismos que los llevaron al suelo. Gracias a Dios, ninguna caída con novedad. Todo era cuestión de actitud. La próxima competencia se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre en Teculután. Están todos invitados a vivir la verdadera pasión por las motos. Acompaña el presidente de la Federación Nacional de Motociclismo, Moy Gándara. Moy, bienvenido nuevamente a Pasión por las Motos. Por fin se llegó el día de poder celebrar la octava fecha. Cuéntame. Así es, estamos celebrando la octava fecha.
Una fecha que creo que a pesar de las dificultades del clima, pues salió muy bien. Bastante participación de pilotos, ¿verdad? Obviamente teníamos 7 fechas de no venir a Guatemala, lo cual vuelve alegre la fecha porque todo el mundo la estaba esperando. Muchos pilotos que no viajan al interior, pues corren hoy. Y eso hace que la participación de pilotos incremente, también mucho público. Y pues para los pilotos es una situación diferente que tal vez no la habían experimentado en el año. La experimentaron ayer, corrieron, entrenaron en seco, corrieron en lodo y hoy fue como un intermedio, ¿verdad? Donde la pista se estuvo secando, pero con cierta dificultad, pero las carreras han estado muy buenas y creo que el público se la disfrutó. Y la lluvia ya se hizo presente nuevamente. Así es, las últimas categorías pues lamentablemente van a correr nuevamente en lluvia, pero creo que es parte del deporte, ¿verdad? Este deporte así es. Y creo que no le quita nada de lo emocionante, así que van a estar muy buenas las últimas categorías. Muy bien. El campeonato, como ya lo sabemos, ya se acerca, bueno, o mejor dicho, ya está en la recta final. Así es, solo faltan 2 fechas en octubre. Creo que es el 29 de octubre, será Tecolután. Y el 13 de noviembre, la última aquí en Guatemala para cerrar. Así que ya estamos casi en el 90% del campeonato, lo cual muy contentos. Tristes de que se va a terminar, pero ya tenemos que estamos ya preparando calendarios, planes y las pistas para el siguiente año. Buenísimo. ¿Algún mensaje o invitación o agradecimiento que quieras enviar ante las cámaras de Pasión por las Motos? Bueno, antes que todo agradecer a Pasión por la cobertura que siempre nos da, Pasión por las Motos, a todos los corredores por su esfuerzo, ¿verdad? Y al público que nos acompañó el día de hoy. BRC también se hizo presente en esta competencia celebrando la octava fecha. Bueno, bienvenida, Herling, a Pasión por las Motos. Cuéntanos qué podemos encontrar en el stand de BRC. Hola, Andreita, mucho gusto y mucho gusto a nuestros televidentes. Estamos muy animados, muy contentos de estar acá, siempre ofreciendo nuestra protección con las mejores marcas. El campeón latinoamericano también dice presente en este campeonato nacional. Bueno, Jeremiah Oliveros, ¿cómo te sientes al volver a tocar la pista aquí en Guatemala en un campeonato nacional? Bien feliz porque no me recordaba de cómo era así la pista y nunca me había montado en una 65 hace 3 meses y bien. Lapo Guevara, bienvenido a Pasión por las Motos. Qué excelente desempeño el que tuviste sobre la pista. Contame, ¿cómo te sentís? Pues muy agradecido con Dios, a él es la victoria y muy emocionado ya que la pista está bastante difícil, competidores muy duros, pero logramos liderar.